Hay un misterio rondando el mundo de las abejas en el hemisferio norte. ¿Sabes qué es el síndrome del colapso de las colmenas? Un término que proviene del inglés, CCD, Colony Collapse Disorder. Miles de abejas simplemente desaparecieron de diversas regiones del mundo. Pero, ¿qué hay detrás de la desaparición de esos insectos? ¿Por qué las abejas abandonan sus colmenas y dejan atrás las crías, el alimento y hasta la reina? No hay todavía un consenso entre los científicos sobre la razón de eso, pero entre las teorías estudiadas está el ataque de un ácaro llamado varroa destructor, transmisor de muchos virus y otra enfermedad causada por un hongo conocido como nosema y los efectos del calentamiento global. Científicos también listan otras posibles razones como la contaminación, el manejo inadecuado de las colmenas, la falta de fuentes de agua y el uso incorrecto y fuera de las recomendaciones fitosanitarias. Pero, aún con muchos estudios, las razones todavía no son concluyentes. En realidad, lo más probable es que un conjunto de razones sea la explicación, y no solamente una única causa. En Argentina, hasta ahora no hay conclusiones científicas sobre el síndrome del colapso de las colmenas. Pero se está investigando, porque si las abejas disminuyeran, la falta de miel será uno de los problemas, pero no el mayor. Las abejas son responsables por la polinización de una gran parte de los cultivos, y aumentan la producción y la calidad de los alimentos. Son una de las razones por las cuales tenemos una mesa repleta de alimentos, y por eso este es un tema muy serio. Los apicultores, los agricultores y nuestra propia alimentación dependen de las abejas. Es por eso que muchos gobiernos, universidades, empresas y ONGs han invertido en acciones que buscan contribuir para la solución de este problema. Al final de cuentas, nuestro futuro también depende del futuro de ellas.